Sin más preámbulo, solamente una pequeña introducción a Pablo. Pablo es vasco, español. Él vive en Londres desde hace 15 años, si no estoy mal. Vivía, perdón, ahora vive en Sao Paulo. Y en Londres está asociado y es el editor en jefe de una revista que se llama After All, que los invito a que se metan a la página de After All porque hay unos artículos increíbles y en este momento hay más artículos que antes solamente se podían leer en la versión en papel, pero justamente por la Bienal de Sao Paulo hay muchos artículos de participantes de la Bienal que están online y es el momento para poder leerlos. Pablo, además de After All, también fue curador de un centro, oficina, que se llama la Oficina de Arte Contemporáneo de Noruega, más conocido como OCA. Y no siendo noruego, fue invitado para justamente internacionalizar la escena en Noruega y crearon varios proyectos desde, incluyendo el pabellón nórdico, el pabellón de Noruega, en una versión de la Bienal de Venecia. Ahora, Pablo, bueno, como saben, y la razón por la que estamos acá es porque hace parte del colectivo que curó, el equipo curatorial que curó la Bienal de Sao Paulo, que cierra al final de noviembre. Y muchas de las personas, aunque hoy en día es fácil, digamos, entrar, ya sea por la página o por diferentes blogs, se puede, digamos, acceder a diferentes formas de entender o recorrer la Bienal. Tal vez una de las maneras más ricas y para aprovechar por las limitaciones que uno tiene en no poder viajar a Sao Paulo y ver la Bienal puede ser justamente este espacio, ¿no? Donde parte de un miembro del equipo curatorial nos va a llevar un poco por el proyecto, las ideas que se tenían, los límites, y creo que también creo que nos va a hablar como de lo fallido, ¿sí? O siendo como autocrítico de lo que se quería hacer, lo que no se pudo hacer y qué se puede hacer. Bueno, y Pablo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación y por estar aquí esta noche. Es un poco, estaba pensando cómo presentar esta presentación misma. Y es un poco difícil y es un poco cliché lo que voy a decir, pero es un proceso muy intenso de 12 meses hasta la apertura. Es un proceso que comenzó con un convite en abril del 2013 y un trabajo que comenzó realmente en agosto de 2013. Y es un proceso que realmente no acabó con la apertura. La apertura fue al público el 6 de septiembre. Acaba el 7 de diciembre, un poco más tarde. Se tienen tiempo para ir, sí. Pero que piensas que cuando abre la Bienal te vas a relajar un poco y no, no es cierto, ¿no? Y no hay muchas ocasiones para hablar. También porque es difícil hablar de la Bienal, también porque desde el principio del proyecto, y voy a explicar un poco después por qué, decidimos que no íbamos a hablar, que íbamos a escuchar, que sería muy extraño comenzar un proyecto así con una idea temática cerrada de lo que debería ser y trabajar en esa idea durante 12 meses para realizarla, ¿no? Y que el proceso sería todo el tiempo nosotros explicando nuestras ideas y objetivos hasta llegar al final. Al contrario, lo que decidimos hacer es escuchar y convocar a gente para preguntarle cosas. Voy a explicar un poco cómo después. Con lo cual es muy difícil. O sea, no hay un discurso cerrado. No ha habido un discurso sobre el proyecto y sobre las ideas claro. También porque somos un colectivo de. Primero éramos cinco, luego siete, en el cual cada uno tiene unas visiones diferentes. Pero por eso mismo, por todas esas razones, lo que tengo ahora es una especie de presentación con dos comienzos en falso, en la que el foco es un proceso.
A la vez, como la exposición está abierta, no quería dejar de mostrar un poco de lo que hay ahí, lo que está ahí como manifestaciones dentro de ese proceso, que también está continuando y continuará hasta el final de la exposición y tal vez después también. El título que escogí es un título totalmente ambicioso y prepotente, ¿no? Sí. Pero en realidad es un título que refleja una preocupación o la pregunta que surgió cuando el proyecto se presentó como una posibilidad para nosotros, ¿no? Era qué se puede hacer con esto, ¿no? Así una punta tonta, obvia, simple, pero que si la pregunta es con bastante rigor, es una pregunta sobre fundamentos, ¿no? Y voy a explicar un poco por qué. La primera cuestión es, primera comienzo en falso, es un comienzo que igual quería mostrar para ver un poco qué tipo de cosas se pueden encontrar ahí, o un tipo de cosas de las cosas que se pueden encontrar ahí. Y lo que he elegido son tres rostros, o no tres rostros, seis, y una persona pequeña. Son tres trabajos de tres artistas brasileños, del norte de Brasil. Brasil es un país enorme, así, un país con 200 millones de personas. La Bienal está en Sao Paulo, que es en el sur rico, ¿no? No tengo certeza, pero la economía de Sao Paulo creo que es el 35% de la economía del país. Es una ciudad de 20 millones de habitantes, que son más o menos el 10% del país. Y ahora que ha habido elecciones, no sé si ustedes aquí siguen las elecciones de Brasil, no sé si es importante. Ha habido la primera vuelta de las elecciones y lo que ha habido es una ruptura casi radical entre el norte y el nordeste del país y el sur. El sur, que es más blanco y que tiene más dinero, y el norte, que es más, se dice caboclo. Caboclo es una figura de Umbanda, que es una especie de indio que incorpora, que es una especie de mediador en la Umbanda. Umbanda es religión sincrética brasileña. Pero el caboclo también es el mezclado. El caboclo es el que es medio indio, medio negro, medio blanco. El caboclo es estas caras, ¿no? Estas personas, los del nordeste norte, votaron al PT, al partido de Dilma. El resto votó al PSDB. Hay otros partidos también, pero en bloque. Y las consecuencias, bueno, todavía no se sabe lo que va a pasar en la segunda vuelta en 2 semanas. Pero está como medio-medio. La respuesta del sur es una respuesta que el norte, ese norte es un norte de personas no informadas, ignorantes, que no sabe lo que están haciendo, ¿no? Una especie como de ruptura del país en dos clases sociales, que son también clases étnicas, a pesar de la narrativa de mixtura esa identidad brasileña, que es una identidad que es el resultado de esa mezcla, que se celebra desde los años 20, gente como Gilberto Freire, o como Buarque de Holanda, o como Oswald Andrade. Pero una identidad que supone que es mezclada, pero que ahora, en momentos como estos, como las elecciones de ahora, se está mostrando como falsa, ¿no? O como conflictiva. Bueno, entonces, esos tres artistas son tres artistas del norte. Este es Eder Oliveira, que es un artista de Belém. Belém está justo en la desembocadura del río Pará. Esto es una escultura y una instalación con pinturas y esculturas de un artista de San Luis, Marañao, también allá al norte. Y esto es un vídeo de un artista de Belém también, Armando Queiroz. Este era Tiago Martins de Melo. Los tres parece que tratan una idea de visibilidad, ¿no? La primera es, este vídeo es un vídeo en el que un indio guaraní que habla, un texto que él escribió, sobre la invisibilidad del indio en Brasil. Esta pieza es una pieza que es se llama Martirio y es un homenaje a los muertos en los últimos años en los conflictos en Amazonas. En Brasil, ahora mismo hay bastantes muertes
por pistoleros contratados por propietarios de indios o de activistas en contra de activistas que luchan por la demarcación de las tierras indígenas. Y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y esto es una obra sin título de Oliveira. Oliveira es de Belém. Él percibió que en los medios de comunicación, en los anuncios, en la televisión, él no encontraba a la gente que encontraba en la calle. Ese tipo, ese fenotipo que él veía en la calle no estaba en los medios, y vio que se los encontraba solo en el suplemento policial del periódico Pará. Un suplemento en el que están la gente que es criminal o que se supone que son criminales, ¿no? Y lo que hace es pintar esos retratos principalmente en las paredes de la calle. Él coge una pared sin permiso y lo pinta. Y él pintó esos retratos dentro de la Bienal. Retratos que visibilizan, tal vez, pero también interpelan, ¿no? Esa presencia, una presencia que interpela. Yo creo que en los tres casos esa presencia es una presencia que no es normal, pero que cuando entra, intenta o te llama a reconocer una relación diferente, ¿no? Entonces, esos tres trabajos podrían hacer pensar que el título de Bienal, que es este título, un título cambiante, empezamos con un título que era cómo hablar de cosas que no existen, y luego cambiamos el verbo cada vez que se nos ocurría, ¿no? Es un verbo que cambia todo el tiempo. Un título que podría ser tantos títulos como verbos existen, ¿no? El segundo verbo queda, el verbo de cosas que no existen se mantiene. Y esa cosa que no existe es un reflejo de una preocupación que teníamos al comienzo, que era tal vez el mundo como lo vemos es... El mundo que vemos es más pequeño de lo que el mundo podría ser, ¿no? Y el arte tal vez podría ayudarnos, ese como instrumento, a ampliar ese mundo. Y esa ampliación podría hacerse de diferentes maneras, ¿no? Por eso los diferentes verbos, ¿no? Aprender, luchar, leer, mostrar, ¿no? Pero realmente no es una cuestión de visibilidad, porque eso fue también el punto de partida, que no es... no podemos llegar a Brasil, y voy a hablar de esa llegada después, y pretender que nosotros vamos a dar visibilidad a problemas que no se ven. ¿Por qué? Porque el Brasil que llegamos es un Brasil en el que pasó esto. Es un Brasil que después de junio del 2013 dio un poco la vuelta a esa idea de la cordialidad brasileña y cuestionó cómo se articula la representación en ese país, una crítica de representación democrática que nos pareció que estaba en Brasil también aconteciendo, pero también está aconteciendo en Chile, en Europa, en el Oriente Medio, en el norte de África y en otros lugares, ¿no? Una crisis que aquí se articula de una manera muy interesante, creo, en esa proyección, en ese símbolo arquitectural de la democracia brasileña, ¿no? Eso es Brasilia, eso es Niemeyer, una idea de una organización social de orden y progreso que aquí se contamina por medio de una presencia de cuerpos, no de rostros, ¿no? Pero esos rostros, o sea, esos cuerpos no tienen rostros, son cuerpos que son cuerpos colectivos, ¿no? Son cuerpos que no se identifican con líderes, con sindicatos, con sistemas de representación clásicos, ¿no? Y que cuestionen un poco cómo se puede acontecer, ¿no? Por eso, como es una cuestión de visibilidad, de hacer visible cosas que nosotros pensamos que deberían hacerse visibles, creo que hay otra manera tal vez de pensar, y es un poco una pequeña solución, una pequeña propuesta, cómo ese espacio, esta imagen del póster de la Bienal, que está hecha por un artista indio, Prabhakar Pashput, al que le pedimos, indio de la India, que le pedimos que hiciera un diseño en base a unas discusiones que tuvimos con el equipo de diseño de la Bienal durante 4 o 5 meses. ¿Cómo pensar ese espacio de la Bienal, que es un espacio que también ocurre dentro de otro edificio de Niemeyer,
En Brasil no se puede escapar a Niemeyer, es como una plaga. Cada ciudad tiene un complejo de edificios de Niemeyer y todo el mundo dice que tienes que ir a verlo. Y no es una cuestión de crítica de su trabajo, pero hay una especie como de sobrecarga. Y no sé si es relevante o no, pero es la primera Bienal que acontece después de su muerte. Él murió en 2013, o 2012, 2013 creo. Ese edificio, que es un edificio con una personalidad enorme, un edificio que también está protegido por ley, con lo cual no puedes hacer ningún agujero en el suelo, ni en la pared, en ningún lugar. Pero quiero pensar cómo ese edificio podría ser un lugar para otra cosa, ¿no? Un lugar en el que pensar en esos espacios como lugares para acontecer cosas. El edificio ya es un edificio que se ocupa por muchas personas, mucha gente, ¿no? La Bienal tiene un público de 500,000 de personas, más o menos. La última tuvo, la nuestra debería tener, la anterior también tuvo, ¿no? Pero se puede pensar en la Bienal como un conjunto de espacios en el que cosas aparezcan, ¿no? Porque, por ejemplo, la instalación de Tiago Martins de Melo, de Martirio, no es una serie de imágenes, es un lugar, ¿no? Esas pinturas que muestran los rostros de las víctimas de esa lucha, es un espacio al que se precisa acceder a través de una serie de columnas y una serie de esculturas de caboclos mismos, de esas figuras ceremoniales, ¿no? Diciendo que para entender que esa historia, para ver esa historia, principalmente para los brasileños, hay que entrar dentro de ese espacio. Es un espacio tuyo, tú no eres independiente de, o no puedes contemplar esa historia reciente de crímenes como algo que pasa lejos de ti, que es un poco lo que acontece normalmente en el sur del país, ¿no? O espacios como este, es un espacio del térreo, de la entrada de la Bienal, en el que está aconteciendo aquí un evento que dio un poco la apertura a la Bienal. Es un evento en el que comunidades guaraníes, Sao Paulo tiene 5 aldeas guaraníes, que también es una cosa un poco extraña, ¿no? 5 aldeas indígenas guaraníes que quedaron ahí, ¿no? Y también tiene una cultura fuerte de Umbanda, Candomblé y Terreiros, ¿no? Aquí hay un evento en que una comunidad guaraní con un grupo de cultura afrobrasileña realmente como inauguró y un poco limpió el espacio. Y limpió el espacio haciendo una conexión entre el espacio de la aldea indígena, el espacio del terreiro. Terreiro es el espacio donde la ceremonia de Umbanda o Candomblé acontece. El espacio de la favela y el espacio de la Bienal. El espacio de la favela es este espacio, ¿no? Un espacio del que voy a hablar un poco más tarde también. Un espacio que es un espacio de favela limpiado, ¿no? Hay un proyecto que estamos limpiado en el sentido que es construido, que hay una especie de intento llevado por parte de los moradores de articular ese espacio con un espacio vivible, ¿no? Entonces, es un poco esa cuestión de, no es una cuestión de visibilidad, es una cuestión de articular espacios como espacios en los que algo acontezca. Ya no puedo hablar nada bien, es un problema de mezcla de idiomas, ¿no? Entonces, un poco, no sé cuánto ustedes saben de la Bienal de Sao Paulo y su historia. Entonces, voy a hablar un poquito de eso, pero no quiero detenerlo mucho. Y voy a empezar también con ese segundo comienzo en falso, que sería cómo hacer una Bienal, ¿no? Te invitan a hacer una Bienal. La Bienal de Sao Paulo tiene 31 ediciones, comenzó en el 51, y es definitivamente la institución artística todavía más importante en Brasil. La Bienal se considera a sí misma también como el evento artístico más importante de Sudamérica. La Bienal tiene una concepción bastante fuerte de sí misma y en cierto sentido tiene una relevancia que puede ayudarle a justificar eso. No sé. La Bienal tiene una historia muy conflictiva, ¿no? Cuestiones de corrupción, de problemas financieros, también de censura, censura durante la dictadura y después de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, la Bienal de Lisette Lañado, que aconteció en el 2006, la 27 edición, tuvo problemas de censura. La Bienal siempre es polémica dentro de Brasil
Y es una institución así con una historia problemática. La institución fue fundada por Chichilo Matarazzo, un industrialista de origen italiano pero brasileño, y fue dirigida por él mucho tiempo. Y es dirigida por un consejo de personas principalmente de clase alta, alta, con poco o ninguna conexión profesional con el contexto artístico. Entonces es un proyecto que tiene conexiones también con los museos que se crearon en los Estados Unidos. Es una institución de patronos de clase alta que quieren proporcionar cultura a otras clases, ¿no? Y además también tiene un complejo de en la fundación, una especie de complejo de provincialismo, tal vez, en el sentido de que el motivo es, o parte del motivo es traer esa vanguardia internacional a Brasil, ¿no? Ese traer esa escultura, Max Bill en la primera edición, traer esa vanguardia que no era parte de la cultura brasileña. Tal vez el hecho de que Matarazzo, un europeo, estas gentes, personas de descendiente europeo, que querían traer esa cultura europea, ¿no? Y recuperarla después de un periodo de guerra mundial y hacer esa comunicación con esa Europa que no era tan, tan fluida, ¿no? A lo largo del tiempo, la Bienal también desarrolló una cosa que es importante, importante, muy importante hoy en día para la Bienal, que es su carácter pedagógico o su vocación pedagógica. La mitad de los espectadores de la Bienal son personas de menos de 18 años que van a la Bienal en autobuses pagados principalmente por el Ayuntamiento de Sao Paulo o el Estado de Sao Paulo y que visitan la Bienal durante hora y media después de un viaje bastante largo de la periferia, principalmente de 2 horas así. Y esto es resultado de una intención pedagógica que es honesta, creo, es honesta y que responde a una percepción de una pobreza del sistema educativo brasileño a consecuencia de la dictadura, con lo cual la Bienal cree que tiene que educar. Pero al mismo tiempo también es un mecanismo, una producción de audiencia que asegura el futuro de la Bienal como institución en términos de importancia, pero también económicos, ¿no? El hecho de tener 250.000 personas que van así a la Bienal asegura unos ingresos públicos y también privados que ayudan a la Bienal a mantenerse, ¿no? Porque los números traen dinero, el dinero trae números y luego también el gobierno local y regional puede considerar la Bienal como una cosa en la que investir, ¿no? Eso es una situación que es para nosotros, fue para nosotros de comienzo una oportunidad y un problema, ¿no? El hecho de poder hablar con 250.000 personas menos de 18 es una cosa muy interesante, que en el contexto artístico pasa muy poco. Personas que no tienen unas preconcepciones con el arte, que de hecho la mayoría de ellos no saben o no han decidido ir, van sin querer, pero que pueden estar abiertos tal vez a veces más que una persona que ha decidido ir, ¿no? Eso es también interesante. Al mismo tiempo, ¿qué quieres hacer con un público al que se le ha secuestrado y se le ha traído a un lugar en el que no quiere estar? Que igual quiere estar fuera en el parque, que es muy bonito. Como dije, Brasil es un país así enorme. Sao Paulo está bastante abajo, ese país que tiene como... Sao Paulo tiene 20 millones, Río tiene 8 y luego tienes como un montón de ciudades ahí de 2, 3, 4 millones de personas, ¿no? Sao Paulo en sí misma es una ciudad súper complicada, yo no he visto mapas de ciudad así. Una ciudad de este tamaño generalmente es mucho más circular, ¿no? Oval. Y no es porque tenga cuestiones geográficas que lo impiden, o sea, no hay agua, de hecho hay unos pantanos pero ahora no tiene nada de agua, o sea, pero tiene una crisis de agua increíble ahora.
Pero es una cuestión, si luego voy a hablar de este mapa, no es una ciudad así, la Bienal está ahí en lo amarillo, en el centro. Y la Bienal está en un parque que es el único parque del centro de la ciudad, que es un parque que cumple 60 años este año y que es un parque con un complejo de edificios de Niemeyer. Y es un parque que aún siendo el único parque de la ciudad, aún siendo un lugar realmente público, un domingo que hace calor, tiene 100.000 personas más o menos visitando. Es un parque al que no se puede llegar, no tiene metro, los autobuses están fatal, el transporte público en São Paulo es muy deficiente. Y si tú vives en la periferia, estos niños que vienen de la periferia a la Bienal, nunca han ido al parque. El parque es como otro país casi, no da para ir, no da para imaginar. Y como dije, el parque está en este edificio, que es un edificio tumbado, sí, registrado, protegido, y que tiene una personalidad y un volumen y una presencia importante desde el punto de vista de que las críticas de las bienales siempre hablan que nunca la bienal puede hacer justicia al edificio. Es un argumento pesado y recurrente, ¿no? Pero un poco al final de esta segunda comienzo falso, un proceso normal de entrada en la Bienal sería esa invitación por la fundación, que invita a un curador, que propone un tema con un objetivo, que es la exposición, que luego invita a artistas, que desarrolla los proyectos hasta ese objetivo y que luego, después de la recepción de ese proyecto, precisa mediar ese proyecto para el público, ¿no? Y eso es una simplificación de un proceso curatorial, pero una simplificación que yo creo que acontece mucho, ¿no? Y nosotros pensamos hacer la cosa un poco diferente. El viaje no fue un viaje de Brasil, Sao Paulo, parque, bienal. Fue un viaje bastante diferente. El viaje que comenzó así, ¿no? Un poco de los europeos yendo de vuelta a la antigua colonia, ¿no? El equipo convidado fue un equipo de 5 personas, un inglés escocés, dos israelíes y 2 españoles, pero cada uno había vivido en un lugar diferente también. Y esa llegada es una llegada que está llena de clichés, ¿no? No puedes evitarlo, no da para no hacerlo, ¿no? La información o las imágenes de Brasil que una persona tenía viviendo, yo vivía en Londres 15 años, yo ya conocía Brasil más o menos bien, pero esto es un poco lo que tienes, ¿no? Tienes un país que siempre ha sido una promesa, un país enorme, un país con un romanticismo también enorme, que siempre se ha construido como una promesa en los 50, en los años 70 también, y después en los últimos 10 años. La capa de la izquierda del Economist es del 2007-2008, creo. La de la derecha es del 2010-2011. Entonces, esa promesa que nunca se realiza, ¿no? Pero claro, esas cosas son pequeñas simplificaciones o grandes, ¿no? Y como dije, es un país tan grande en el que llegamos cuando explotó socialmente. Una catraca es una catraca, un turnstile, no sé cómo se dice eso en español, esa barrera que entras cuando vas al cine o que es esa cosa que gira, que son tres dedos, ¿no? Trump. Que eso se convirtió en el símbolo, no sé si saben, el símbolo de la lucha de junio de 2013, porque los autobuses tienen eso. Los autobuses son, sí, terribles, tienen unos amortiguadores. Sí, mi abuela, yo no recomendaría nunca coger autobús en Sao Paulo, ¿no? Y entras, es muy estrecho, y tienes que pagar al tipo, pasar la catraca. Si tienes una bolsa, no cabe, ¿no? Es una cosa así realmente difícil. Todavía si estás así con el cuerpo más o menos bien, ¿no? Y la catraca es, claro, donde pagas, ¿no? Que eran 3 reales, ahora son 3, y querían subirlo a 3,20. 3 reales es un euro cada pasaje de autobús, también el metro. São Paulo es caro, pero un euro, si vives en la periferia tienes que coger, pues yo qué sé, 2 autobuses y un metro. Esos son 12, 3 por 3, 9,
dos veces 18, 18 reales cada día de transporte. Entonces, en ese momento que se quería subir el transporte, explotó. Pero catraca no es solo eso, ¿no? Ahí, catraca se utilizó también como una especie de símbolo de esas barreras sociales que existen en el país, que son barreras bastante grandes, ¿no? La diferencia de clase es tremenda y está siempre presente, ¿no? En Sao Paulo no puedes evitar ver a la gente durmiendo en la calle. Yo vivo cerca de Paulista, que Paulista es la calle de los bancos, ¿no? En el centro. Y en la Paulista tienes, yo qué sé, pues una noche 100, 200 personas durmiendo en la calle. Si vas al centro antiguo, tienes, yo qué sé, miles, ¿no? Y no hay manera de evitar ver esas diferencias sociales, ¿no? Y los apartamentos de todas las personas, más o menos de clase media, tienen un portero y una verja enorme, ¿no? Toda la noche, ¿no? No puedes entrar en tu casa sin que un tipo te abra la puerta. Entonces, esas catracas, como esos mecanismos de control, de simbólicos y prácticos de acceso, se convirtieron en una especie de objeto de lucha, ¿no? De objeto de lucha en todo el país. Este mapa muestra un poco que la explosión no fue en un lugar, la explosión fue en todos los lugares. No sé, desde el punto de vista que se cuestionó hasta los tópicos de Brasil. Y es una cosa que cuando a veces lo muestras en Brasil la gente se enfada mucho, ¿no? Porque claro, tuvieron copa y la copa fue muy bien y tal. Pero realmente no tuvieron copa en el sentido de que mucha parte de la población rechazó ese evento como un evento propio, ¿no? Que eso, no sé, yo no sé, es muy fuerte para ellos mismos decir eso, ¿no? Esa idea de que este evento no es nuestro evento, no lo queremos, ¿no? Este evento, el no bater copa es un sitio como esto no va a ser mío, ¿no? Y como mostré, ese tipo de cuestionamiento de ese símbolo clásico de Brasil mismo. En relación a esta llegada a situación, lo que decidimos es varias cosas, ¿no? Como respuestas que no son automáticas, pero que parecían tener sentido. Y un poco está haciendo ficción en el sentido de que no se puede explicar un proceso de estos como teniendo tanto sentido, ¿no? Que las decisiones a veces son contingentes y totalmente aleatorias, ¿no? Y que las cosas a veces tienen sentido si quieres que las tengan después. La idea fue, primero, trabajar en colectivo. Pensamos que en una situación en la que se cuestiona la idea de que una voz vale por otras, que una voz hable por otras, no tiene sentido tener un proyecto en el que una persona hable por otras, ¿no? Que tal vez trabajar en red, trabajar en un colectivo de 5 personas, que se conocían pero que no habían trabajado juntos como colectivo, con 2 personas más de Brasil que invitamos después, más jóvenes, una persona brasileña y otra persona de Francia que vivía allí mucho tiempo, 9 años. Y hacer eso también en relación con artistas, ¿no? Trabajar con colectivos de artistas o trabajar con artistas, invitarles a trabajar con otra persona o con otro colectivo. Y un poco pensar un poco cómo la producción cultural no se hace solamente desde un nombre, sino que se puede hacer también en relación a una red de trabajo, ¿no? La segunda estrategia fue este pensar en ese cómo. Pensar en que el contexto artístico y el arte puede ser también considerado como una herramienta. Que sí, que es una exposición de arte, que el arte puede ser una cosa que tiene importancia en sí misma, tal vez, no vamos a negar, pero, así de entrada, categóricamente, pero que sería interesante pensar cómo la gente utiliza el arte para hacer cosas, varias cosas, ¿no? Y cómo la Bienal misma puede ser una herramienta para hacer cosas, ¿no? Y pensar hasta dónde esa herramienta puede llegar, esa herramienta creada y dirigida por una aristocracia económica y cultural, ¿no? La otra estrategia fue una estrategia de conexión. Esta es una foto, la de arriba es de Sao Paulo, la de abajo es de Estambul. Y tuvieron lugar casi al mismo tiempo, ¿no? En Estambul un poco más tarde. Lo que pensamos es que tal vez sería interesante hacer conexiones entre situaciones muy lejanas, tal vez, pero al mismo tiempo muy parecidas, ¿no? Que tal vez la situación con una historia completamente diferente, un gobierno bastante diferente también, una clase social es totalmente diferente, pero que esa articulación de una política, cultura diferente, nueva,
se podía trazar en, con comparaciones, comparaciones que hicieran obvias las diferencias y las similitudes, ¿no? Y también pensar en cuestiones de una espiritualidad nueva. Eso fue una respuesta a una tentativa de leer el arte fuera de su demarcación de arte contemporánea y pensarla en relación a otros procesos culturales, y también una respuesta al hecho de que Brasil es un país en el que la religión importa mucho. O sea, todo el mundo te va a preguntar sobre horóscopo y decirte lo que eres en relación a horóscopo. Mucha gente va a Umbanda y Candomblé. Y ahora mismo hay una ola de evangelismo, de iglesia evangélica, fortísima. Parece que tal vez 35% de la población es evangélica. No sé si aquí tiene presencia la iglesia evangélica. En Brasil es una cosa. Esto es una, es el templo. Han hecho un templo de Salomón. Esta es una imagen antes de construcción. Pero esto es de verdad. O sea, eso existe en Sao Paulo. Existe en el norte de la ciudad, en una zona más o menos pobre, en el centro norte. Y es un templo que ha hecho los evangélicos con piedras que han traído de Jerusalén. Hay una cosa muy interesante. La iglesia evangélica brasileña está adoptando ropas y barbas de la tradición ortodoxa judía. Y este edificio es como el emblema, el barco, ¿no? El lugar. No sé cuánta gente cabe, pero es una cosa así enorme. Tienen el IPAD y el reverendo padre tiene un apartamento en la parte de arriba. Es lo de arriba de ese apartamento. Pero bueno, es que se lo puede pagar porque es que, bueno, eso se construye gratis, sin pagar impuestos y sin ningún tipo de, porque es una cosa religiosa, pero a la vez todo el mundo que va allí paga el 10% de su salario a la iglesia, ¿no? 10%, y generalmente es gente humilde, ¿no? Entonces pensamos que este tipo de problema era un problema para pensar, también porque esa conexión entre Israel y Sao Paulo es tan, pero también una cosa entre evangélicos y judíos es una cosa bastante interesante para pensar en esas relaciones entre el mundo, ¿no? La otra cuestión que pensamos es educación. Si el proyecto no quiere ser, como por el principio, un proyecto que se hace y luego los educadores precisan mediar una vez que esté hecho, la educación debería comenzar desde el principio. La imagen es un material educativo que se produjo en enero del 2014 para distribuir a 40.000 profesores en la ciudad. Eso es una cosa que la Bienal siempre hace. Pero pensamos que si los educadores deberían ser capaces de articular el trabajo en relación a visitantes, igual el equipo de educación debería estar ahí desde el comienzo de la producción. Con lo cual, cuando los artistas vinieron a producir trabajo a Brasil, las introducciones, la investigación, la hacían de la mano de los miembros del equipo educativo. En teoría, si los educadores son personas que saben de relaciones entre personas, pensamos que esas relaciones que el artista que viene a investigar o hace trabajo podría estar acompañado no de curador, también, no de productor, también, pero especialmente de educador, ¿no? Que el educador estaría ahí desde el comienzo, ¿no? Y que luego podría transmitir. Y finalmente, la otra estrategia es también relaciona personas y cómo las personas se relacionan. Si queremos hablar de una situación contemporánea y queremos conectar con acciones que están aconteciendo fuera del contexto artístico, no vamos a convidar a esos activismos a estar en la Bienal. No hace falta. Tarifa Cero es un movimiento que luchó, por ejemplo, por un transporte gratuito. No hace falta invitar a Tarifa Cero, porque ya tenemos artistas que están ya con un pie dentro y otro fuera, ¿no? Ya hay un artista que está trabajando con Tarifa Cero desde el comienzo. Que esa relación del arte con la política no precisa ser una relación en la cual tú invitas al grafitero, como ya aconteció en la Bienal de la 29. No precisas llamar al grafitero para decir, oye, entra aquí y haz algo, ¿no? No hay que llamar al activista. Ya el artista ya está, o los artistas, algunos, ya están con esa relación que es medio mixturada o como medio contaminada por una especie de activismo cultural y activismo político, ¿no?
Sí, el primer viaje fue ese viaje a ese Brasil convulso, un Brasil en el que no había una especie de, como de orientación política, sino que había una especie de confusión política. El segundo viaje que se hizo en paralelo fue un viaje al parque y al edificio, porque 12 meses no da, ¿no? La idea fue desarrollar proyectos con artistas nuevos, casi todos los proyectos son nuevos. Cada artista tenía por lo menos un presupuesto como mínimo de 30.000 euros para hacer un proyecto nuevo. Al mismo tiempo, había que pensar cómo esos proyectos iban a estar localizados dentro de un edificio. Un edificio que, como he dicho, es un edificio sí, enorme, de 20.000 metros cuadrados, un edificio con una personalidad muy fuerte, ¿no? Y que, como he dicho, el edificio queríamos es que fuera una herramienta, ¿no? Esa foto es interesante porque muestra eso. El edificio no tiene que hacer lo que el edificio fue diseñado para hacer, ¿no? El edificio, de hecho, la parte de fuera del edificio es un gimnasio. Así, se utiliza, mucha gente lo utiliza para eso. Y también porque el edificio no es solo un gimnasio, los domingos se convierte en una discoteca. Así. Hay como 3.000 adolescentes montando concursos de danza, auto-organizados, ¿no? Es una cosa fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese edificio? Que es un edificio totalmente modernista, autosuficiente, que tiene esas cosas alrededor, ¿no? Lo que hicimos es estudiar el pabellón y desmontarlo así. Nos dimos cuenta que el pabellón tiene tres plantas, no sé si lo han visitado alguna vez, es una cosa así monstruosa, pero que cada planta tenía una zona específica que tenía un comportamiento diferente, ¿no? La zona de la izquierda es la zona de la rampa, esta rampa, que es como una zona que pensamos... que era una zona en la que lo que prima son las visiones diagonales, ¿no? Tú siempre estás viendo gente circulando y siempre estás viendo lo que acontece en un piso debajo y arriba, ¿no? Estos dibujos son dibujos de lo que se ve de una planta a la otra, ¿no? Entonces, de la segunda a la primera se ve esto. De la tercera a la segunda se ve lo otro y de la tercera a la primera se ve esto, ¿no? Eso quiere decir que se puede articular una exposición en relación a niveles, ¿no? En la cual las contaminaciones entre diferentes trabajos se pueden articular, ¿no? Esa parte verde, que es el térreo, la parte de entrada, en teoría, es una parte que se diseñó para estar completamente abierta, ¿no? El pabellón es así, el terreno es así. En teoría, esta parte no iba a tener paredes y la gente podría andar a través. Inmediatamente construyeron cristales y entonces la gente no puede pasar. Y pensamos, ¿qué pasaría si ese espacio se convierte en espacio público otra vez? ¿Cómo podríamos convertir ese espacio en un espacio en el que esos chicos que están fuera haciendo baile podrían entrar adentro y hacerlo también? Un espacio sin reglas, un espacio sin catracas, un espacio en el que, bueno, no puedes fumar, pero puedes hacer lo que te dé la gana, aparte de eso, ¿no? Y pensamos en diseñar una arquitectura que podría facilitar eso. Arquitectura que es esta, ¿no? Una arquitectura en la que hay realmente espacios para ser utilizados sin mucho tipo de dirección y varios proyectos artísticos que tienen una vocación pública. Un espacio que es este. Es una arquibancada de madera que replica un poco las formas de Niemeyer. Es una curiosidad medio tonta, pero una curiosidad interesante tal vez para arquitectos aquí. Niemeyer no hace curvas. No son curvas, es mentira. Son líneas. Realmente, esos círculos dan un vértice desde el cual se tira una línea recta. Es interesante, ¿no? Que no son curvas reales, son una especie como de curva que da una línea, que da otra curva, que da otra línea. Y lo que hicimos es construir un espacio debajo, que es espacio marrón, que replicaba esas fórmulas, ¿no? Intentando hacer una cosa que Niemeyer no hizo, pero que no estuviera completamente en desacuerdo, pero jugando un poco con las posibilidades, ¿no? Entonces, espacio... Hoy es así, un espacio en el que tiene cuatro puertas abiertas, cuatro puertas sin control. Hay unos tipos de seguridad que están ahí para ver que nada extraño tenga lugar, pero que la gente puede entrar y salir sin pensar. Y gente que tal vez no haya decidido que el arte es interesante. Que igual están en el parque y que tienen calor y que quieren sentarse ahí para descansar porque hace más fresco. O que se quiere sentar ahí para hablar, ¿no? O que, no sé, o que
atraviesan porque es más fácil atravesar que rodear el edificio, ¿no? Un espacio que está lleno, ¿no? Un espacio en el que, como he dicho, está lleno de gente, pero está vacío de proyectos. Hay proyectos como este, es un proyecto realizado por dos colectivos, un colectivo palestino, Sandy Hilal de Sandro Petty, y un colectivo brasileño, Contrafilé. Petty y Hilal trabajan con un proyecto que se llama Campus in Camps, que es un proyecto que intenta estudiar la estructura urbana del campo refugiado palestino y pensar cómo eso puede utilizarse como producción de conocimiento. Contrafilé es un colectivo que realiza intervenciones en lugares de favela y estudia esas catracas sociales en Brasil. Y pensamos que tal vez juntar a los dos para que pensaran si hay un posible intercambio de conocimiento y de experiencia entre esos dos lugares y ponerlos en contacto para pensar eso, para intercambiar, a ver qué pasa. Ellos decidieron hacer un taller en Bahía, en un quilombo. Los quilombos son sitios interesantes. Los quilombos son las antiguas poblaciones creadas por esclavos que escapaban. Los esclavos escapaban de las facendas y creaban pequeñas poblaciones en otros lugares, ¿no? Y los quilombos hasta ahora continúan y son lugares que se articulan en relación a una especie de cooperativa política, ¿no? Ellos entraron en un quilombo y producieron una serie de documentos y de teorías que se hacen en un libro, ese libro que está en esas que es un libro para niños, que está en esas mesas, y lo que hicieron es articularlo en relación a un baobá que es ese árbol que vino de África y que se convierte también en un lugar de encuentro, ¿no? Un baobá que está flotando, ¿no? En el espacio. O proyectos como este, que es un proyecto de Mujeres Creando, que es un colectivo boliviano, un colectivo de activistas feministas, que también hace arte a veces, ¿no? Un colectivo que pensó, que propuso que una discusión que no acontece en absoluto en Brasil y en casi toda Sudamérica, excepto por Uruguay, que es la cuestión del aborto, podría ser la cuestión para discutir en un contexto de un espacio público de la Bienal. Entonces, esto es una instalación que no sé si se ve bien, pero hay unas piernas de metal que sostienen un útero central y luego hay una serie de úteros laterales en los que se pueden oír testimonios de mujeres que han tenido una experiencia de aborto. Esos testimonios se grabaron en una marcha que se hizo por el parque con colectivos feministas en el día de la apertura, ¿no? Y la idea es una campaña para pensar, ¿no? Dilma Rousseff propuso el aborto como una posibilidad en la campaña cuando fue elegida la primera vez, pero nunca más subió, nunca más se tocó. Y en Brasil cada año hay 1 millón de abortos, todos clandestinos, todos ilegales. Las mujeres que hacen aborto son criminales legalmente. O proyectos como este, un proyecto de graffiti de Dan Perjovsky. En la zona de la rampa, lo que pensamos es tomar ventaja de ese tipo de transversales que estaba hablando. Transversales que dieron lugar a esto, ¿no? A contaminaciones de un espacio con otro. Por ejemplo, esas tres paredes verticales ahí en la derecha son tres paredes que de un proyecto del artista que hizo el póster antes. Son el resultado de una visita de pesquisa a la zona de Sierra Pelada, que es una zona minera del norte de Brasil, en la que él pues interpreta una especie de historia de esas minas, ¿no? Con un dibujo de carbón en la pared. Un dibujo que puede estar pensando en presente, pasado y futuro, pero bueno, que puede pensar lo que sea. Una cosa que decidimos hacer en relación a la presentación, aquí tienen otra perspectiva diferente, en la que se realizan conexiones que tal vez no sean tan obvias, pero que queremos dejar que acontezcan, ¿no? Una cosa que hicimos es no tener texto en la pared. Hablé de esto esta mañana. Porque esa ampliación del mundo de la que hablé, esa ampliación del mundo, pensamos que el arte podría hacerla de diferentes maneras.
Pero si el arte puede hacerla, no precisa de texto para hacerla. Tal vez el texto es una herramienta útil, pero que si se propone siempre del lado del arte como una condición necesaria, está identificando una carencia y que tal vez es mejor o es más interesante dejar que las personas intenten tal vez acceder a ese trabajo sin ayuda, sin muletas. Y es que si precisan ayuda, esa ayuda puede ser, no sé, hay una guía que se puede comprar, se puede no alquilar, sino tomar prestada. Hay una audioguía que se puede oír con unos audífonos prestados también. Que si hace falta texto, ese texto se puede llegar a él, pero que no hace falta que esté ahí, ¿no? Más imágenes un poco de esas visiones complicadas, esas visiones contaminadas, ¿no? Aquí está otra vez Eduardo Oliveira. O de objetos como este. Es un proyecto de dos artistas angoleños, de Tiago Borges y Yonamine, que es una especie de afro-UFO, un UFO que viene de un futuro negro en todos los sentidos, ¿no? La otra zona que identificamos es una zona que es una cosa que es una especie como de extensión enorme de columnas, que es el segundo piso, en el que decidimos pensar una especie como de articulación de salas más privadas. Una articulación de salas que nos daba lugar a presentaciones más individuales y una especie de laberinto de experiencias, ¿no? Un laberinto de experiencias que articulamos en relación a una obra que habla de viajes. Una obra de un artista chileno, Juan Downey, no sé si conocen. Un artista que hizo un proyecto que se llama Video Transaméricas, que es el resultado de él viajando por comunidades en todas las Américas, grabando y con ayuda de las personas esas comunidades y pasando a mostrar esa comunidad a otra comunidad. Esta pieza estaba en el centro de una especie de laberinto que luego desembocaba en piezas como esta pieza de Tiago. Y que también articulaba una especie de posibilidad de reescribir el mapa a través del viaje, ¿no? Que el mismo ejercicio que hacíamos nosotros en relación a ese viaje, que reescribe el mapa, podría hacerse también dentro de la exposición misma. Y luego también proyectos que no querían estar dentro, querían ir fuera al parque. Hay un proyecto de Alejandra Riera, que es una artista argentina, que hizo en colaboración con UEINS, que es un colectivo de teatro de personas con problemas psíquicos de Sao Paulo. Y hicieron una película que se muestra cada semana sí, semana no, en el parque. Se construye una tienda y el grupo de teatro articula esa pieza. No sé cuánto es el tiempo. Bueno, creo que voy a hablar como 20 minutos más, así un poco rápido, y luego podemos hablar más. No conseguí sintetizar la experiencia todavía. Otra respuesta al país, esa respuesta a ese tamaño del país, que se relaciona con lo que dije al principio. ¿Cómo respondes a esta inmensidad, ¿no? Una inmensidad que tiene unas líneas de comunicación súper pobres. La relación política, económica y cultural entre Belém y Sao Paulo es completamente desigual y deficiente. La relación entre Belém y Salvador es nula casi, ¿no? Belém tiene 2 millones de habitantes, está ahí encima. Salvador, la capital de Bahía, tiene 5. El intercambio entre una y otra no es realmente existente. Lo que hicimos es viajar a través del país y ir como, no sé, creo que fuimos a 10 ciudades. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Río, Porto Alegre. En esas ciudades lo que hicimos es una cosa que llamamos encuentros abiertos. La idea era que íbamos a llegar a un lugar, íbamos a convocar personas, no sé, como ustedes, en una reunión de discusión horizontal. Lo hacíamos en colaboración con personas locales, instituciones locales, que llamaban artistas, curadores, escritores, activistas culturales y activistas políticos. En esas reuniones lo que hacíamos es llegar allí y preguntarles sobre las urgencias locales. No decíamos nada sobre la Bienal, más que 2 palabras, y les incitábamos a hablar de lo que ellos pensaban que era interesante o preocupante
o apasionante o emocionante en ese lugar, ¿no? Esa fue realmente la base de la definición de proyectos y de preocupaciones y de conceptos en todo el proyecto. Aquí hay una foto de un encuentro que se hizo en Sao Paulo. La idea es que esos viajes podrían hacer conexiones. Es una obra de Juan Downey que está en la Bienal, que acompaña el proyecto de Transaméricas, Biotransaméricas. Es que esos viajes pueden reescribir el mapa. Esos viajes pueden crear conexiones que hacen el país más pequeño y que hacen también posible tal vez un futuro de relaciones más allá de la Bienal, ¿no? También intentamos un poco de una escala un poco más pequeña reconectar o conectar Brasil con problemáticas latinoamericanas, principalmente sudamericanas, con vecinos próximos. Porque Brasil es un país que tal vez por su tamaño, por su historia, no tiene mucha relación con sus vecinos, ¿no? Con Perú, con las Guyanas, con Colombia. No hay una especie de intercambio cultural o político. Hay un poco con Argentina, pero es un poco a mala leche. Pero Paraguay, por ejemplo, Uruguay. No hicimos un trabajo, no fue posible hacer un trabajo súper profundo sobre esto, pero sí intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, igual, aquí hay una especie de conexión. Entonces, que igual tal vez una historia política de violencia argentina, como la obra de Juan Carlos Romero está articulando en la parte de atrás, podría tener una especie de posibilidad de articular una relación con una historia política contemporánea brasileña, que es la que está articulada en esos cristales, que es un proyecto de Ana Lira, una artista de Recife. Y esos viajes a esos lugares como que articulaba una especie como de imaginario completamente diferente. Es el caso de Belém. Belém está ahí en el norte, en el Ecuador. Es una ciudad que era muy importante en la época del caucho, cuando Brasil en el siglo XIX era el mayor producto del caucho, hasta que los ingleses llegaron y robaron los árboles y se los llevaron a producir en Asia. Los ingleses siempre hacen esto. Y es una ciudad que tú llegas allí, es increíble. O sea, el olor es diferente, la gente es diferente, la comida es totalmente diferente. Tu piel se cubre de sudor inmediatamente. O sea, yo igual tengo muy poca experiencia del trópico, ¿no? Para mí fue una cosa, la primera experiencia de trópico fue en Belém. Y es una ciudad que está en el... Que sí, que ves que tuvo un momento mejor. El momento mejor está muy atrás, ¿no? Y es una ciudad que está en el borde del Amazonas, que tiene una relación totalmente problemática con el Amazonas, en el sentido de que Belém reclama al Amazonas a veces como suyo, pero no es. Belém está justo en el borde, ¿no? Es esto, una ciudad con un río que es como un mar, ¿no? Y en esa experiencia de Belém, pues, nos dio pie a una articulación de problemas en relación a esa realidad amazónica, que es este mapa de una explotación que continúa con el gobierno de izquierdas, una especie de explotación brutal de esa zona. Y proyectos como el proyecto de Armando Queiroz, que hablé antes, proyectos como el de Eder Oliveira, del que hablé antes también, que aquí se relaciona con otro tipo de visibilidad. El vídeo de la derecha es un vídeo de un artista de Recife, un artista que también es cineasta, Gabriel Mascaro, tiene un cine nuevo, una película nueva que salió en un festival, que está muy bien, en el que él, y esto es, depende de si está grabando, entonces no puedo hablar, él pidió a la policía legalmente que le enviaran los vídeos que la policía hace en las manifestaciones, que lo hacen en Brasil, lo hacen en todo el mundo, aquí también. La policía graba a la gente en las manifestaciones. Pero la policía no reconoce que lo hace. Esos vídeos, la policía no respondió, no responde legalmente en el plazo permitido, porque la policía no reconoce que esos materiales son materiales públicos. Entonces, lo que aquí hay es unas imágenes que podrían ser imágenes de policía, o no, que muestran esto y que muestran una visibilidad diferente. Son imágenes en las que Gabriel ha cubierto las caras con círculos negros. Aquí no se ve muy bien. Sí, pero es que se ve como lo que hace la policía. Lo que hace la policía es muy interesante. La policía graba caras y zapatos. La policía no graba camisetas porque la gente se cambia de camiseta. Pero la gente no se cambia de zapatos.
Y de hecho, los manifestantes, muchos llevan zapatos así súper llamativos. O sea, un cordón rojo y un cordón amarillo y tal. Entonces, aquí la visibilidad de lo que era invisible, el carácter que era invisible en el trabajo de Pedro Oliveira, aquí se convierte en una especie como de hipervisibilidad del Estado, ¿no? Y cómo esa hipervisibilidad del Estado se puede pervertir para comunicar al manifestante, tal vez, estrategias para continuar esa manifestación. Porque si lo que deberían hacer los manifestantes es llevar todos unos zapatos, deberían llevar todos Converse negras o lo que sea, para no ser identificados por la policía, ¿no? Más trabajos. Amazonas también resultó en un trabajo, Sila Cauda, unas esculturas. Esculturas esas con caucho, caucho que no está tratado. Pensando en esa historia de ella fue a Acre y pasó allí un tiempo trabajando con seringueros. Seringueros son las personas que van a recoger el caucho, que es un proceso súper difícil en el sentido de que los árboles están en medio de otros árboles, con lo cual tú vas, cortas, vas a otro árbol, cortas y vuelves al de horas para recoger el caucho, ¿no? Y trabajos como el de Juan Downing, el que hablé antes, que hablan de ese problema indígena en Brasil, un problema indígena que se reconoce o no se reconoce, a veces se reconoce, a veces no, pero que aún sigue siendo un problema, en el sentido de que los indígenas no tienen tierras o tienen pocas tierras y las tierras no se reconocen, ¿no? Y que esas personas se les mata si entran en la tierra de un granjero, les pegan un tiro, ¿no? Y al mismo tiempo una cultura que no se reconoce como una cultura válida, una cultura en la que se puede establecer una interlocución de uno a uno, ¿no? Y esto que Inti quería que yo mostrase o que hablase, que es el templo en destrucción, que es un vídeo de Yael Bartana, que es un artista israelí, que hizo una respuesta, es otro tipo de respuestas, está la cuestión de Belém. La cuestión de religión aquí está pensada en relación a proyectos que piensan esa idea de cómo la religión está actuando hoy en Brasil o en otros lugares. Y este vídeo cuenta la construcción de ese templo y su destrucción. Una destrucción simbólica, pero bueno, el templo de Salomón siempre es destruido, ¿no? Ha habido dos, los dos cayeron, el tercero igual también, ¿no? O proyectos como Graciela Kunz, que intervino en este problema de la catraca, utilizando esa frase. Esta foto es un poco extraña porque es la foto de la inauguración de VIPs, ¿no? Entonces hay unas mesas que están ahí para controlar quién entra, quién no entra, pero esas mesas no existen, ¿no? Entonces es un espacio vacío que entras sin control, pero tienes una idea de la catraca dentro del suelo. Hay una catraca en medio del camino. Porque la catraca conseguimos quitarla de la entrada, pero está 50 metros después. ¿Por qué? Porque la Bienal dice que no puedes tener un sistema diferente para contar a la gente. Y si no cuentas a la gente, no puedes controlar que tienes la seguridad suficiente en cuanto a números, ¿no? Entonces hay como especie de mecanismos que no te dejan hacer lo que tú quieres, ¿no? Son fallos curatoriales o son problemas de concepción o de preparación, ¿no? Entonces la catraca se desplaza pero no desaparece. La catraca social también se desplaza pero no desaparece. Para acabar ya hablo del tercer viaje. Primer viaje a Brasil, segundo viaje al edificio, tercer viaje a Sao Paulo. Como un poco una especie de cambiar el orden de ese viaje original de ficticio, ¿no? Brasil, Sao Paulo, parque, ciudad. No, el viaje fue diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en 12 meses tú empiezas vas a viajar a ver artistas. Cuando llegas a febrero ya no puedes invitar a más artistas, no tienes tiempo. Si quieres que hagan trabajo nuevo y queríamos que hicieran. Con lo cual te quedas en Sao Paulo sin viajar. Entonces, lo que pasó es que yo conocí la ciudad, que la ciudad es complicada, no se conocen la ciudad. Pero si han visitado, estaría sorprendido si ustedes fueran a un lugar que no fuera amarillo. Ahí está el centro, ahí está Higienópolis, está Vila Madalena, está Jardins. Esa es la ciudad que las personas que van de fuera conocen. Pero también esa es la ciudad que las personas del contexto artístico conocen. La ciudad
está caracterizada por una especie de desarrollo urbano absurdo. Es un alivio estar aquí porque no hay edificios altos, ¿no? Es una cosa bonita. O sea, Sao Paulo es una especie de monstruo en el sentido de que al lado de mi casa están construyendo 3 edificios. Pero los edificios no son de 20 plantas, son de 40. De edificios de viviendas de lujo. Así, todos son de lujo. Y toda la ciudad está así. Bueno, la ciudad y Belém y Recife y el resto, ¿no? En Recife hay una playa muy bonita, Bon Viaje, en el que los edificios que se han construido los últimos 10 años, a partir de las 2 de la tarde, tapan todo el sol de la playa. Es una playa que tiene como 2 kilómetros. Es increíble. Nadie pensó. En Río eso pasa, pero los edificios son más pequeños, entonces eso pasa a las 5. Pero en Recife pasa a las 2 de la tarde. Es increíble. Es una ciudad con un tráfico peor que el de San José. Es absurdo, ¿no? Es realmente. Y es una ciudad que es una acumulación así de gente increíble, ¿no? Realmente esto es una escena normal. Normal, 5 de la tarde en una estación de metro. Pero lo interesante también es que esa ciudad, ese mapa que estaba antes con colores diferentes, es esto. No sé si pueden leer. Sí, ¿no? Se ve bien, ¿no? La parte de la ciudad que las personas de fuera conocen y que el contexto artístico conoce, tiene una renta que es de alta Suecia o de muy alta España. Pero si vas un poco más abajo, tienes índice de desarrollo humano, ¿no? O sea, unos índices que combinan acceso a salud, educación, ingresos, nada, nada. Ahí abajo es Kirguistán. Kirguistán está ahí, al lado de Georgia. Es un lugar así duro, ¿no? Tailandia media, no sé. Hay una diferencia de clase enorme, ¿no? O sea, hay una especie de diferencias muy grandes. De hecho, todo eso, toda esa pata de abajo es así. O sea, hay diferencias, pero bueno, es así. Son viviendas informales, con gente que vino principalmente del nordeste, que llegó allí en los 60, 70, 80, 90 para buscar trabajo. Y que hasta el gobierno de Lula eran como, pues como cosa. Y esa gente es la gente que limpiaba las casas, gente que trabaja en los bares, gente camareros, no sé, que tiene educación y que resultan en, no sé, una violencia social que es bastante fuerte, ¿no? La violencia en Brasil es bastante fuerte porque las personas, de hecho, que no tienen, a veces piensan que deberían tener y lo cogen, ¿no? Y es así, ¿no? Pero la respuesta a esto fue una respuesta que llegó muy tarde, pero que fue un poco pensar cómo esas personas, que también son las personas que vienen a ver la Bienal en los autobuses, los niños, vienen de allí, son niños que vienen aquí y vienen a ver la Bienal, a ver arte que ellos no conocen. La respuesta fue pensar qué tipo de cultura esas personas tienen. Y de hecho, la periferia tiene una cultura súper fuerte. El formato principal es el Sarao. El Sarao es un evento que acontece una vez al mes. En diferentes lugares acontece en diferentes días, ¿no? Este Sarao es el primer martes de cada mes. El otro es el segundo viernes, ¿no? Son eventos de cultura en los que tienes poesía. Bueno, algunos tienen más poesía, otros tienen más música, otros tienen más teatro, otros tienen más, sí, danza, hecha por personas allí. Y que, interesante, o lo más fuerte de esto es, bueno, que son gratis, pero que las personas que actúan no son invitadas, se proponen. Tú vas a un sarao y te dices, oye, quiero leer una poesía. Y te dicen, bueno, espera media hora porque te llamo. Y tú vas y lo lees. Nadie te va a decir tú quién eres, ¿no? Hay una especie como de sistema abierto de producción cultural. Y ahí también hay una especie como de conexión entre política y arte súper fuerte. Tú vas de una samba a una chica de 15 años que hace un poema en, así como un MC sobre violencia contra mujeres, ¿no? Hay una cosa como un fluido muy fuerte entre una cultura y una política que en el contexto artístico a veces como que nos cuesta mucho hacer esa conexión, ¿no? Queremos, pero no conseguimos, ¿no? Ahí no. Entonces, pensamos que esta cultura de periferia es la cultura de esas personas que vienen a la Bienal, entre comillas, secuestradas, para ver una cultura que no es la suya. Y pensamos cómo esto podría ser incluido como parte de
un programa público de, normalmente una bienal tiene charlas, ¿no? Tú invitas a un, como soy aquí yo, ¿no? Un tipo de fuera y te gastas dinero. Con suerte creo que el Estado español subvencionó, que está muy bien, que hagan cosas de estas. que un tipo que traes de un filósofo de, yo qué sé, de Viena, que te gastas un pastón en el billete, que da una charla de una hora y luego le pagas y luego se va, ¿no? Que puede estar muy bien eso, que puede estar interesante, pero que también es una especie de importación, una especie de cultura de fuera, ¿no? Y pensamos, ¿qué acontecería si de repente parte de ese programa público sería organizado por personas de la periferia, o la mayor parte de ese programa público? Entonces tenemos una colaboración con una agencia de cultura popular que se llama Solano Trindade, de esa zona sur, que organiza 20 eventos a lo largo de la Bienal, todos los domingos y cada un miércoles y otro no, en el que ellos convidan a grupos de cultura de periferia que están ahí haciendo lo que ellos hacen, ¿no? Lo que pasa es que desplazándolos. Este es el evento que mostré al principio, es un evento que conectaba esta cultura guaraní con esa cultura afro-brasileña, con esa cultura de periferia, y que de algún lado mostró otra posibilidad, que no sé si es una posibilidad que se está realizando, pero creo que como experimento está, vamos a ver, ¿no? La idea es que si tú eres un adolescente de la periferia y llegas a la Bienal a ver arte que no es de tu cultura, o que no es un arte que tú, un lenguaje cultural con el que estás familiarizado, esa experiencia puede ser una experiencia bastante alienante, ¿no? Tú dices a esta gente, oye, esta cultura es muy interesante, no es tu cultura y deberías conocerla, ven a verla 2 horas en autobús, 1 hora en la Bienal, y luego otra vez en autobús y vete a tu casa y llévate algo contigo, ¿no? En teoría, esa experiencia es experiencia emancipadora. ¿Emancipadora por qué? O sea, ¿por qué eso es emancipador? Esa cuestión me parece que hay que preguntarla de una manera muy fuerte en Brasil, porque esa industria de producción de públicos y de pedagogía en relación a exposiciones es como lo que sustenta el sistema. No sé, pensando en tradiciones de cultura de pedagogía radical, se puede pensar, no sé, una situación, es situación de transmisión de información, ¿no? Tú no conoces, yo conozco, toma. Yo sé, tú no sabes. Es una situación que no da para pensar en emancipación. Porque si empiezas una situación en la cual yo me declaro como encima de ti, ese desnivel no se puede solucionar mediante transmisión pura. Hay que hacerlo mediante una revolución, ¿no? Lo que pensamos es que tal vez sí. En el mismo nivel que la cultura de arte, el lenguaje de arte, que puede ser de arte, no sé, de la clase media brasileña, de un artista senegalés o de un artista de Viena, da igual. Si esa cultura está en contacto, cortocircuitada, por una cultura de la periferia, que puede ser unos tipos haciendo una guerra de MCs en la Bienal, o una coral guaraní, o una danza de candomblé, tal vez aquí podamos hacer una especie como de reconocimiento en el cual estamos interesados por la cultura de la periferia también, y esa gente que llega allí también reconoce una cultura suya como estando al mismo nivel que otra cultura diferente. Con lo cual, tal vez hay una especie como de posibilidad de crear una situación de intercambio, ¿no? Porque no es que... Es decir, ¿por qué Schoenberg o Rob Gillet o Antonioni o lo que sea, es interesante para cualquier persona? No es obligatorio para nadie conocer eso. Es cultura de una cierta clase, desarrollada por una especie de tradición cultural, que podría ser interesante, pero podría ser interesante solo, creo, si hay una especie de situación en la cual tú te interesas por la cultura de esa gente también, ¿no? Y esas divisiones entre ellos y nosotros son demasiado simples, ¿no? Pero, en cierto modo, tú vas allí y sí ves que hay una especie de división social la que tú formas parte, ¿no? Aún siendo extranjero, ¿no? Y el experimento es este, pensar cómo esto puede intervenir en una especie de identidad
cultural de la Bienal como proyecto de élite, un proyecto de élite en el sentido de que está dirigido por una élite y que intenta comunicar un lenguaje de élite a una población que no es de élite. Intenta comunicar, no, le presenta un lenguaje suyo como un lenguaje que ellos deben conocer. ¿Cómo trabajar en ese contexto sin destruir la plataforma? Porque una vez que empiezas a trabajar con la plataforma, ya piensas que es una plataforma que merece continuar y que tiene una especie de validez, ¿no? Entonces es el problema que intentamos dar cuenta, pero es un problema que no sé si conseguimos hacer un avance de ningún tipo. Ya para acabar, quería un poco comparar ese proceso cultural simplificado que presenté, ese fantasma que presenté al comienzo, con el proyecto que hemos intentado hacer. El comienzo es el mismo, ¿no? Una invitación de una fundación dirigida por esas personas que creen que es un proyecto válido. Esa invitación fue una persona que decidió convidar a un colectivo, entonces un colectivo horizontal, un colectivo sin jerarquía. En vez de una propuesta de un tema con un objetivo, exposición, la propuesta fue de una metodología. La idea fue que si el objetivo final está cerrado, el proceso es un proceso de obstáculos, ¿no? Pero si el proceso es un proceso abierto, entonces es un proceso de aprendizaje, tal vez. No sé. Que en vez de invitar artistas, habría que invitar tal vez a personas que hacían proyectos artísticos. Y que lo importante no es el artista, sino el proyecto. Y por eso, por ejemplo, en la guía o en los carteles de pared, lo que está es el nombre del proyecto y después la persona que lo hace, o las personas, que son generalmente más de una. La exposición tiene un tercio de individuos hombres, un tercio de individuos mujeres y un tercio de colectivos. Y que en vez de un proceso en el que se desarrolla ese objetivo, como dije, una llegada a un final, lo que se ha hecho es un desarrollo en el que se examina el enfoque, el interés, el énfasis es en ese proceso de producción de un proyecto. Y finalmente, como dije, como aventuré al comienzo, pero sí, en vez de pensar que la mediación acontece al final, en vez de pensar que el educativo, el proyecto educativo debe pegar, debe recoger lo que ha hecho los curadores y los artistas y comunicarlo, es pensar cómo todo el proceso educativo es parte de todo el proceso, ¿no? Que es un proceso de aprendizaje para las personas que están dentro del proceso, que es un proceso en el que todo se mantiene abierto, ¿no? Que si el curador no aprende nada en la Bienal es un error, si el artista no hace una cosa que es diferente de la que hace en otros momentos, es un problema. No sé, por ejemplo, la última documenta, yo estaba totalmente desencantado en el sentido de que los artistas que estaban allí hacían proyectos que eran iguales que los proyectos que habían hecho antes. Y eso para mí parece que es una pequeña decepción, porque si tienes un proyecto como la Bienal de Sao Paulo con un presupuesto de 8 millones de euros y 30.000 por lo menos para cada artista, me parece interesante si el artista tiene la posibilidad de trabajar en un lugar que no es el suyo o que sea el suyo también, pero que haga una cosa que no es la misma que hace siempre, ¿no? El artista puede, no sé, como todo el mundo nos viene bien, creo, que nos da la oportunidad de hacer una cosa que no hacemos siempre, ¿no? Una oportunidad excepcional, ¿no? Y que también es un proceso de educación en el sentido de que todo el mundo, los productores, la Bienal misma, aprendan y de que el proceso de educación, el equipo educativo esté ahí desde el comienzo, ¿no? Entonces, ya no es un problema, ¿no? La mediación no es un problema que te encuentras cuando el proyecto está acabado, sino que la mediación es una cosa que acontece siempre, ¿no? Y creo que es eso ya hablé mucho. ¿Será que nos sentamos acá y nos prenden la luz? ¿Sí? ¿Nos sentamos acá? Sí. Como más tranquilo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por organizar tu presentación. Se sentía curada con
cariño y detalle, como navegando a través del proceso, las horas que estaban ahí, desde los close-ups, ¿no?, hasta entender cómo una parte, me imagino que de lo que vimos es solo una parte, pero siendo la primera síntesis que haces en vivo después de salir del monstruo, creo que está muy bien. Wow. Bueno, la verdad es que me gustaría que los que tengan preguntas y opiniones las hagan. Yo solamente quería decir como un comentario en general que es muy claro, y tú lo dijiste durante toda la presentación, que la Bienal estaba respondiendo a las urgencias de las realidades, para poner en plural, en Brasil, y que se dieron cuenta de esa pluralidad cada vez que viajaban, ¿no?, pero que se vivían intensamente lo que representaba económicamente Sao Paulo, ¿no? Digamos, históricamente, gran parte de la Bienal siempre ha sido de mostrar, digamos, el estado actual de un arte profesionalizado, ¿no?, donde se producen obras y se muestran como nuevas figuras o se revisan nuevas figuras de la historia del arte. Y en este caso, claramente se ve que el equipo curatorial no está interesado en la institución artística como tal, sí en el arte, pero el arte que está respondiendo a una urgencia del presente, ¿no? Yo tengo una pregunta, es también una duda que yo también tengo en relación a digamos, práctica que siento muy relacionada a lo que estamos haciendo acá, en donde estamos también como intentando hablar de cosas del presente, y siempre me pregunto si se necesita distancia histórica para hacerlo o si justamente hablar en ese momento es lo correcto. ¿Sí? No sé si funciona. Hoy estoy con micrófonos con problemas. No sé si es correcto o no, es que no puedes evitarlo, ¿no? O sea, tú estás hablando del presente todo el tiempo, ¿no? Cuando estás en el mundo, no puedes parar de hablar. El problema es que, y eso es que lo que emergió de esas conversaciones, también una impresión así general en relación al mundo, es que tal vez hoy es más difícil hablar con, entender el presente internacionalmente, ¿no? Sí, globalmente, es más difícil porque las categorías clásicas tal vez no funcionan tan bien, ¿no? O sea, la idea de público-privado, ideas de progreso, ideas de… Esas categorías que se utilizaban en política clásica no parecen tener la capacidad hermenéutica que tenían antes, ¿no? Entonces, el problema es, no vas a dejar de vivir en el presente y pensar en el presente porque estás ahí, ¿no? Después de esto, o sea, es una cuestión vital, ¿no? Entonces estás ahí, estás pensando, ¿no? Y la que estamos pensando es que era difícil pensar, cómo ver, y cómo ver a dónde íbamos, o ver qué estrategias hay para intervenir en ese presente. Cada vez hay más, y es interesante que la gente está produciendo bastantes estrategias en Sao Paulo, en Brasil, bastante, pero no es claro cuál es la que funciona, ¿no? O sea, hay una especie de presión porque los movimientos sociales de los últimos 12 meses no se han reflejado en las elecciones. Yo creo que sí, exactamente la virada más conservadora es un resultado directo, pero es una cosa temporal tal vez, no sé. En relación al arte, una cosa que pensamos que no he dicho es que ese pensamiento de qué puede hacer la Bienal, que habla en el título de la presentación, qué puede ser la Bienal, lo que pensamos es que la Bienal puede ser mucho más que un museo. De hecho, no es un museo. Y una cosa que habías percibido es que unas bienales recientes, la última en Venecia, la última en Sao Paulo antes de la nuestra, la anterior en Estambul que Pedrosa y Hoffman hicieron, eran exposiciones de museo. Pero museos ya hay, hacen su trabajo, bien o mal, es una cuestión diferente. Brasil no tenía museos importantes, ahora tiene bastantes museos con una práctica más o menos buena. Entonces, ¿por qué la Bienal va a ser un museo? La Bienal tiene que proteger una herencia cultural. No tiene por qué ser el objetivo de la Bienal. La Bienal es una plataforma que comunica con
medio millón de personas, así uno a uno, y con muchas personas como tal vez ustedes que no están allí, ¿no? Entonces la Bienal es una oportunidad para pensar otro tipo de articulación del arte, el arte como cultura, ¿no? Entonces pensamos que para que esa Bienal tuviera sentido en relación a ese público, debería pensar en hoy, ¿no? Que no deberíamos llegar allí y pensar, oye, ustedes todos deben pensar en el problema del arte y el medio ambiente. Que es un problema que es súper interesante, súper urgente, pero que igual no... Que tenemos un desconforto con la idea de llegar allí decidiendo cuál era la urgencia para medio millón de personas. Que eran, yo no puedo, no sé, no puedo hacer eso. No sé, no puedo llegar a un país que no es el mío, y aunque fuera el mío, y decir, bueno, ustedes todos deben pensar en eso. Me parece una especie de arrogancia que no era fácil de adoptar en ese momento de cuestionamiento político, ¿no? Pero por eso vamos a pensar con la gente que está aquí lo que ellos piensan que es urgente, ¿no? Esa urgencia es como que está ahí, las personas están pensando, los artistas están trabajando, los no son artistas también, y están interviniendo en ese presente, con lo cual esa urgencia no se puede negar, ¿no? Y esa urgencia se puede tomar como un mecanismo de articulación de la cultura, ¿no? Eso fue como medio simple, ir ahí. O sea, ir ahí a responder a sus urgencias fue como una cosa que se sintió natural, ¿no? Que eso no quiere decir que todas las urgencias presentes en Brasil estén en la exposición, ¿no? Tampoco, no puedes hacer una imagen cerrada, pero que hay bastantes, ¿no? Y eso es como, no sé, el arte está ahí pensando ese presente también, ¿no? Interviniendo. De manera explícita temática, pero también de manera abstracta y casi autonomista, ¿no? O sea, no es que todo el arte en la Bienal, todos los proyectos sean proyectos que se refieren temáticamente a un conflicto, ¿no? Hay proyectos mucho más abstractos que hablan de una especie de posibilidad de trascendencia. Pero que todo esto está ahí, ¿no? Que esa obligación para pensar el presente es una obligación que viene de una urgencia del mundo mismo, no viene de una imposición de fuera, creo. Bueno, sí, yo le quiero pasar de una vez al público. Creo que de nuevo fue un placer realmente para todos ver diferentes partes del proceso curatorial, de cómo existe esa manera de ser, volverse como permeable, el curador se vuelve como permeable a un contexto. Y el proyecto curatorial realmente responde a una especificidad contextual, ¿no? Creo que es una especificidad contextual no únicamente con lo que hemos visto en relación a lo real, ¿no? Como lo que estaba ocurriendo en el presente, sino también una conciencia de qué significa la Bienal como institución, e incluso ustedes tuvieron el placer también de ver las imágenes de cómo entendieron el edificio, ¿no? En términos de comportamiento de las personas, ¿no? Qué significaba, qué es hablar del colectivo en relación a un edificio que desde un comienzo tenía una primera idea de lo que sería el comportamiento de las personas que visitan ese museo, ¿no? Entonces, creo que fue bastante increíble desde ver los viajes desde las ciudades hasta pensar literalmente el corpus arquitectónico. Una cosa, un comentario así súper rápido. Una pregunta así básica es ¿para quién haces esto, ¿no? Y el para quién no tiene una respuesta simple. Pero el hecho de que tengas esos públicos específicos ya muy cerrados de público de niños, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar en la arquitectura. La arquitectura tiene que ser adaptable a esos grupos. Te hace pensar también en el contenido y te hace pensar en cómo puede ser una cosa que hable a esta gente. Lo que a veces hace que la exposición igual sea más difícil de entender para otros, ¿no? Esa cuestión del texto. Las personas de la directoría, principalmente, estaban pidiendo texto explicativo. Los grupos de niños están súper contentos con no tener texto. Es interesante eso, porque lo dije esta mañana en el seminario, la lectura no es un fuerte de la educación brasileña, ¿no? Muchas personas tienen una dificultad de lectura porque no tienen niveles de, ¿cómo se llama?, de literacy,
alfabetismo. Un poco complicado, ha mejorado mucho, pero no es tan bien. Entonces, un texto intimida, ¿no? Y mucho texto, tienes 80 proyectos en la Bienal, que son bastante pocos en relación a otras bienales, pero proyectos bastante grandes. Tienes 80 textos, es un libro, ¿no? Entonces, es eliminar el texto. Entonces, pero hay una diferencia, ¿sabes? Es lo que quería decir, que ese tipo de proyecto hace que esté enfocado a esas personas, hace que otras personas no aprecien, ¿no? Por ejemplo, también hay una especie que siempre pasa, ¿no? Cuando llega en la inauguración la inteligencia internacional artística, que a veces hay gente que no, pero hay gente que sí. Llegan con códigos y con aparatos interpretativos de su casa, ¿no? De Estocolmo, por ejemplo. Y se niegan a ver primero que eso no es para ellos, que es muy interesante. Cuando un proyecto no eres el principal objetivo de esa comunicación. En contextos artísticos esto pasa mucho, que la gente no concibe que ese proyecto no es, en principio, para ellos como primer interlocutor. Entonces, se convierte en una especie como de crítica del principio, ¿no? Esto es muy no sé qué, o esto ya lo he visto, o esto es noventas, o no sé qué, noventas. Esto una persona dijo que era noventas, yo, bueno, ¿noventas qué? Que realmente no es una cuestión de defensa, pero que es una cuestión de limitación en cuanto a articulación, ¿no? El proyecto no puede comunicar con... Y había hubo una elección de quién es el principal interlocutor. Y que eso elimina o que enflaquece otro tipo de comunicación con otro tipo de contexto, ¿no? Y que crea malentendidos también. Bueno, preguntas en el público, a ver. Exactamente. Allá hay unas tres, ahí. Detrás de Gabriel. Mi pregunta va dirigida hacia el grupo curatorial y cómo llegar a este consenso, ¿verdad? De hacer esta metodología, de ver este proceso, cómo conciliar dentro de 5 personas a esta conclusión o a este tipo de trabajo, no conclusión, a este tipo de trabajo. Es muy difícil, terrible. No, en cuanto a principios, no, no fue. Es un grupo extraño en el que hay relaciones de mucha distancia en tiempo entre diferentes personas, ¿no? Yo he trabajado con Nuria en Guitamayo, que es la cura española, unos 6 años. Yo he trabajado con Charles S. 10 años ya. Galita Ilat trabajó con Charles S. también 7 años. Y Oren Sagif, que es el otro curador, que también es el arquitecto, trabajó con Galit durante 5 o 6 años y con Charles 3. Entonces hay relaciones así, ¿no? Y el proceso de aprendizaje fue muy fuerte, intenso y a veces muy difícil. Pero la idea de proceso, la idea de esa apertura, esas ideas, la idea de cómo llegar, de cómo seguir trabajando, nunca fue la cuestión. El problema, eso como que se decidió como casi el principio, ¿no? Una especie como de respuesta a esa situación política, de investigar en el proceso y dejarlo abierto porque estamos aprendiendo en un lugar nuevo. Eso fue como muy básico. El problema fueron después cuando empiezas a ver que una persona, ya no cuestiones de irritación, en cuestión, es que también hay mucho, ya cuando ves que una persona tiene una concepción diferente del papel o la posibilidad del arte en relación a un lugar o en relación a una política. Entonces, esas cosas ya crean una especie como de tensiones que vienen más tarde, ¿no? Y también una cosa que es muy complicada es cómo es posible, hasta qué nivel es posible sumergirte en un contexto nuevo para hacer un proyecto así. Odio el discurso de victimización del curador, ¿no? Porque si queremos hablar de victimización de trabajadores, podemos elegir profesiones mucho más complicadas que la de curador. Pero hay una especie de oferta medio envenenada, ¿no? Una manzana, es una manzana de Blancanieves, ¿no? Porque la oferta es un proyecto así de un año, 12 meses de tu vida, en un lugar nuevo o totalmente nuevo o casi nuevo,
un proyecto de una posibilidad enorme de aprendizaje, de conexiones, de trabajar con quien tú quieras, de hacer lo que tú quieras. Pero que si quieres hacerlo en relación al contexto como quisimos hacerlo nosotros, implica un dejar tu vida, o sea, de hecho, dejar tu trabajo. Y conseguir trabajos hoy en día no es fácil, ¿no? Dejar tu trabajo, irte a un lugar nuevo, aprender todo el lugar nuevo, estar ahí 12 meses y acabar el trabajo y irte. O quedarte, pero que eso quiere decir dejar tu vida anterior totalmente detrás, ¿no? No es una elección fácil. O te puedes quedar con tu trabajo permanente y hacer la exposición a distancia. Pero entonces el proyecto es diferente, totalmente diferente. Puedes hacer la exposición en Londres, perdón, la exposición de Guangzhou, puedes hacerla desde Londres e irte a instalar a Guangzhou durante 3 meses. Puedes. Pero entonces el proyecto va a ser un proyecto bastante diferente, ¿no? Entonces es una situación de trabajo muy complicada, pero lo que en un colectivo de 5 personas resulta en diferentes niveles de introducción en el contexto local. Y eso después, y también hay preferencias por el lugar, ¿no? Al final un lugar te puede apasionar o te puede resultar un lugar antipático. Porque no creas relaciones sociales, porque las creas, porque la política local no te interesa, te parece terrible, o por temperamento, ¿no? Entonces, esos diferentes niveles, cuando todo el mundo está en el mismo nivel de integración, el comienzo, que es 0, está bien. Cuando después de 6 meses unas personas tienen más interacción en los contextos locales que otros, eso crea unas divergencias de visión difíciles. Eso fue como la parte más difícil de la dinámica del equipo. He estado pensando un poco cómo articular la pregunta, pero quizá. Hola. Ahí. He estado pensando un poco cómo articular la pregunta, pero me interesa mucho que hayan visto el contexto para estructurar toda la exhibición, pero cómo determinan, o cómo determinaron más bien, esos contextos. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuál fue el medio? El acercamiento fue por estas reuniones, ¿no? Estos encuentros abiertos, que tienen problemas estructurales también, ¿no? Los hicimos en colaboración cada uno con una persona del lugar, con lo cual ya está seleccionando una serie de red, aunque también luego pues, también invitamos personas por otras preguntas, pero es un proyecto muy rápido. Si ahora lo hiciera otra vez, yo creo que pensaría en una especie como cosa más abierta, ¿no? Algunos encuentros fueron... Los encuentros abiertos no eran abiertos, eran por invitación al comienzo, luego se abrieron un poco más. Pero si una persona llegaba con otra persona tampoco pasaba nada, ¿no? Pero esos fueron, y también, bueno, seleccionamos eso, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, Salvador y Río, ciudades grandes. ¿Por qué? Porque en teoría la práctica artística acontece ahí, pero es verdad eso. ¿Por qué no una ciudad interior? Tampoco fuimos a Manaus, no fuimos a Acre, no fuimos, o sea, ahí a Brasilia fuimos demasiado tarde. No sé, hay una especie como de selección que está determinada por cuestiones así prácticas y cuestiones de ceguera también y de cuestión de invitación y encuentras una persona que te ayuda a hacer el evento y vas allí y lo haces ahora porque y al otro vas más tarde. Hay una especie como de carácter un poco aleatorio, y ahí en esas conversaciones es donde se formaron las preocupaciones generales y también proyectos. Encontramos artistas, bueno, es un poco es una estrategia, yo creo que funciona en el sentido que tú vas a la ciudad nueva y tienes a 30 personas hablando de la ciudad y luego encuentras un artista el día siguiente y el trabajo tiene mucho más sentido que si hubieras llegado allí, te vas a cenar con una persona y esa persona te cuenta su versión de la ciudad. Pero esa versión es una versión, la versión, o sea, todo el mundo tenemos versiones diferentes sobre el lugar donde vivimos, ¿no? Pero esas discusiones dan lugar a una especie como de base para entender el proyecto del artista más fácilmente. Y también en los meetings encontramos a gente que no conocíamos y que acabaron en proyectos. Gente que no había sido identificada antes como artista, ¿no? Los curadores, no sé cuántos de ustedes son curadores, los curadores trabajan de varias maneras, todas con problemas, ¿no?
Algunos van a una galería en Sao Paulo, ven los portafolios en PDF y seleccionan al artista. Esa es una práctica habitual y bueno. Otros vamos a un lugar y pedimos consejo antes de ir a una persona que nos diga quién es interesante allí. Y vas y encuentras a gente que encuentra durante 15 minutos y a gente que encuentra durante 3 horas. ¿No? Otros lugares, pues te encuentras más en un lugar y una institución local te ayuda a encontrar personas. ¿No? O sea, son procesos que son, tienes limitaciones enormes. ¿No? Pero aquí como que abrió un poquito ese campo, en el sentido de que había nombres, personas que ya estaban identificadas como interesantes tal vez antes, pero esos encuentros como que abrieron un poco para personas que llegasen sin haber sido contactadas o sugeridas o presentadas, ¿no? Y eso pasó 2 o 3 veces con proyectos que están en la Bienal, que no es un número pequeño, ¿no? Y ahí se dio la forma a las preocupaciones, a las urgencias, a esas discusiones. Tal vez me pudieras dar un poco como tu versión, sobre todo en relación al concepto de territorio. Es decir, ya de alguna u otra forma, por ejemplo, Deleuze ha avanzado un poco en el asunto, digamos, porque creo que es un poco lo que se ha discutido acá, que es decir, estar en la noción del territorio y luego de desterritorializarse, para luego reterritorializarse. Entonces, mi pregunta, en relación a esta práctica tuya, el ejercicio que hiciste con esto, es más bien esta relación entre lo local y lo global, que finalmente es como parte de la agenda en la actualidad, ¿no? Entonces, y de esos dos conceptos, es decir, uno que surge de los dos, que es local, entonces yo quisiera saber un poco cuál es tu postura en relación a ese ejercicio que hiciste pensando en el tema de territorio. No sé, una cosa que es curioso, que una cosa que hicimos durante el proceso que me interesa bastante como práctica curatorial en relación a discurso es, yo vengo de filosofía y trabajo en universidad de muchos años, pesquisador, así. En la Bienal no utilizamos ningún concepto con cita de nadie, que es interesante porque no hacemos recurso a una idea de fuera, ¿no? Aunque tengamos conceptos que se han formado en relación a lecturas que tenemos que pueden ser, no sé lo que sea, ¿no? Hay mucha lectura interesante como Viveros de Castro. Deleuze no es mi fuerte, entonces mi respuesta igual es un poco simplista. El otro día estaba parte de una charla en una institución artística en Sao Paulo en la que se hablaba de esto de globalización y viaje de arte y transporte y qué pasa con desplazamiento y homogeneización y cómo se lucha contra esa homogeneización internacionalista del arte. Es un problema interesante, pero lo que yo propuse hablar es que tal vez, lo que he dicho un poco hoy, de otra manera, que el traer un artista de Senegal a Brasil para hacer un proyecto es difícil a veces, pero no es tan difícil como traer un artista de la periferia a participar en un contexto de arte contemporáneo. Y eso tengo certeza, o sea, yo lo he experimentado, ¿no? Tú puedes, y tienes varios niveles de territorios, ¿no? Y el contexto artístico crea una especie de territorio en el que el intercambio se puede establecer si se reconoce una especie de figura de producción. Puede ser el curador también, o puede ser el intelectual, o puede ser el artista. Pero que ese intercambio no acontece entre diferentes territorios que están mucho más cerca, que son esos territorios de la ciudad y su periferia. Una periferia que no es una periferia suburbana de clase media, es una periferia de clase baja, ¿no? Que la distancia es mayor entre Campo Limpo y el centro de Sao Paulo que entre Sao Paulo y Yakarta. Eso es un poco burro, pero es verdad. O sea, en mi experiencia eso es verdad. Bueno, Yakarta, si Yakarta es el artista, hay un colectivo en la Bienal que es un colectivo súper interesante, Ruan Rupa, que es un colectivo de artistas, artístico curatorial, organizador, medio político, que tiene una especie de proyecto allí que está muy bien.
pero trabajar con esa gente en Brasil no es difícil. Tienes mecanismos de traer, hacer que trabajen allí, que entiendan un poco, que les introduzcan un contexto local, que puedan pensar cómo pueden comunicar lo que hacen a unas personas que no son de donde ellos vienen. Eso se puede hacer, eso no es tan difícil. Hay mecanismos establecidos para eso, residencias, ¿no? Haces introducciones, mediación, eso se puede hacer, pero en la otra operación, la operación de inclusión de una cultura que no se considera cultura, o que es una cultura que no tiene lugar dentro del contexto de alta cultura, es mucho más difícil, cuando la distancia es mucho más cercana, ¿no? Entonces, esos mapas de Juan Downey, es todo un proceso de retroalimentación, ¿no? Esas intentativas de hacer esas conexiones, de intercambios, intercambios de igual a igual, tal vez, entre diferentes lugares, ¿no? Entre Sao Paulo y Belém, cuando el intercambio entre Sao Paulo y Belém es un intercambio colonial, de hecho, ¿no? La relación colonial ahora no es entre Europa y Latinoamérica, que todavía lo es en ciertos momentos, sino que también la relación de Sao Paulo con la periferia brasileña, si la quiere llamar así, es una relación colonial, ¿no? Sao Paulo toma lo que quiere de esos lugares y da poco o nada, ¿no? Entonces, es un poco pensar cómo esas relaciones se pueden quebrar, ¿no? Cómo se pueden romper en términos culturales, porque no tenemos otro... no podemos llegar a cuestiones económicas desde la Bienal, ¿no? Y fue un poco ese proceso, ¿no? Cómo el mapa se puede reescribir, ¿no? Y las distancias se pueden hacer más pequeñas, o se pueden... Y se puede hacer una conexión entre el espacio del terreiro, el espacio de la favela, el espacio de la Bienal y el espacio de la aldea indígena, tal vez, ¿no? Yo creo que concluimos, ¿verdad? Muchísimas gracias. De nuevo, creo que es un placer y te agradezco por haber aceptado la invitación. Realmente, como lo dije al comienzo, muchos no tienen la oportunidad de viajar a ver, ¿no? Perdón, hay un boleto gratis para Sao Paulo. Hay una cosa que hemos hecho que estoy súper orgulloso, que es una cosa súper simple. Hay una dirección en Flickr donde hay, yo creo que ahora mismo hay como 3.000 fotos de la Bienal, que igual son demasiadas, pero hemos fotografiado todo desde el proceso de instalación a los trabajos, con gente, a los eventos. Están ahí, no me acuerdo de la dirección exacta, pero si vas a Flickr, Bienal de Sao Paulo 31, y hay un link de la página web. Hay 20.000 fotos, es una cosa de, la idea es una especie como de acumulación de perspectivas, ¿no? No hay, y hay dos fotógrafos que están haciendo una especie de trabajo de archivo increíble, que es muy inusual, y no sé por qué, porque si tú quieres ver fotos de la última documenta, no, tienes muy pocas en internet, o fotos de la última Bienal de no sé qué, hay bastante poco, aquí no, está todo ahí, entonces hay una especie de posibilidad de tener una impresión bastante buena, no solo del el espacio y los trabajos, sino también de la dinámica que la gente establece con esos trabajos. Entonces está ahí, no sé, es fácil de buscar. Muchas gracias a ustedes y a Pablo. Finalmente... Le quería agradecerle a Daniela públicamente, que está acá, para que levante la mano, que es la productora del evento, y un aplauso para ella también. Finalmente, para despedirlos, gracias por haber venido, gracias a Teorética por haber traído aquí a Pablo a la Universidad Veritas y esperamos que sigamos colaborando. Buenas noches, hasta luego.